Templo Inmaculada Concepción de Putina es una bella reliquia arquitectónica colonial construida íntegramente de cal y canto del siglo XVIII. Su decoración y estructura es neoclásica. Piscina Municipal, ubicada en las cercanías y faldas del cerro Alcamarini, el agua surge en gran cantidad del subsuelo. Las aguas tienen una temperatura de 45 grados Celsius aproximadamente. Este lugar te ofrece paz y tranquilidad para darse un refrescante y curativo baño por sus propiedades curativas. Putina te invita a disfrutar de sus aguas termomedicinales. Mi nombre es José Espinosa Mamán y estoy labrando las velas aproximadamente como 29 años. Prácticamente he revolucionado las velas. Antiguamente no había estas con hechas de vidrio, ni nada. No, todo era sencillo nomás. Bueno, primero se hace así una vela derechita en una red. Bien, viene la decoración parte por parte. Nosotros hacemos con parafina buena, hay de diferentes calidades. Con parafina de primera calidad salen adornitos bonitos, las imágenes más que todo. Cuanto más decoración que sea más bonito, demora por lo menos 10 días, 15
15 días así, más o menos de este tamaño. Es el arte de Putina siempre. Y yo soy el creador. Este no es copia ni nada. Mis telas han llegado ya a varios sitios. Una vez he tenido la suerte de un residente cusqueño en Estados Unidos me mandó a hacer. Como adorno se lo llevó a una iglesia. Mirador natural Siripicaca. Por su forma contorsionada, es conocida como la serpiente. El punto principal es la cabeza, que hacia la pista se sale de Putina hacia Sandia. Constituye la parte principal de un extraordinario mirador natural, que como dicen algunos pobladores, se asemeja a un castillo de piedra con sus atalayas. Es un lugar desde donde se divisa el pueblo y el bello paisaje circundante. Es otro de los atractivos turísticos que te ofrece San Antonio de Putina. Caserío Villa Candelaria de Churura. Un magnífico lugar donde lo natural y lo cultural se combinan para el disfrute de los visitantes.
Centro de Admiración y Acopio de la SAIS Churura en el año 1970. Un sitio donde lo hecho por el hombre, para el hombre, prevalece a pesar del tiempo. Trajes tradicionales de danzas. Brígida Kenayata Wakantara posee una colección variada de vestimentas de las danzas más representativas de Putina, como la rueda y wifala, bailadas en los carnavales, mientras que el capero, danza costumbrista en veneración al patrón San Antonio de Padua. Bella Vista, Bosque de Pullas de Raimondi, donde se divisa un hermoso paisaje de esta planta milenaria. Es el más grande y majestuoso vegetal descubierto en el Perú por Antonio Raimondi, quien la llamó la reina de la puna de América. Su desarrollo completo dura 100 años, siendo la última etapa su inflorescencia con la presencia de más de 6.000 flores. Huifalas, danza tradicional. La danza huifala de San Antonio de Putina se ejecuta principalmente durante los carnavales, celebración que coincide con la época de lluvias en los Andes. La tradición europea del carnaval fue adoptada por las poblaciones andinas como parte del calendario productivo regido por las fuerzas que controlan el ciclo natural, de las cuales se les rinde homenaje como una celebración de la vida y la fertilidad. Fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
lugar único. La vicuña, ícono de nuestro escudo nacional, por su elegancia y su finísima fibra, que habita en las zonas altoandinas, que también representa una especie de gran importancia para el poblador putineño. La comunidad de Picotani es poseedora de miles de estos ejemplares. Formaciones rocosas de Chihus. Chihus, cumbre de misterios, con un paisaje megalítico de formas peculiares que nos confunde. Con el chillido de los vientos nos desespera por conocer la verdad de estas montañas de Putina. Putina te espera.